Ahora continuamos celebrando las mesas de diálogo con respecto a la exposición El hilo que llevara la hebra, Antonio Padrón, en la que participaron los artistas y escritores Paco Bolaño, escritor, Manuel Díaz Medina, escultor, y Sebastián Monzón, escritor y poeta. Con nosotros en la segunda mesa está Héctor Moreno Mendoza, que va a hablar, realmente va a defender una revolución sobre la obra de Manuel Díaz Medina, y Jesús Quesada Medina, que va a defender un proyecto relacionado con el CERT del Noroeste, respecto de la obra de Paco Bolaño y en relación a Antonio Padrón. Esta segunda mesa tiene un título genérico de Pedagogía del Arte y la Literatura en el Aprendizaje Escolar. Y estamos justamente con dos docentes y dos pedagogos. Esa es la razón también por la que nos mueve a realizar esta mesa. Antes de dar paso a Héctor Moreno, le haré un pequeño perfil. Es decir, que Héctor Moreno es licenciado en Geografía, tiene una maestría industrial, maestría internacional en Desarrollo Integral de Destino Turístico, doctorado en Economía, Turismo y Gestión, con la tesis La Gobernanza del Patrimonio Cultural como herramienta estratégica en la gestión de productos culturales. Es docente en materia de geografía, historia del arte, ha sido guía de museos y productor cultural. Tiene varias publicaciones en revistas de turismo y en revistas internacionales relacionadas con el turismo y la cultura. Ha sido comisario de exposiciones, y es sobre todo gestor cultural. Héctor, cuando quieras hablar sobre la obra de Manuel Díaz Medina. Gracias a Javier y gracias a esta exposición, de la clase de SICA y a la organización por haberme invitado a un poco presentar o continuar hablando, profundizando en la obra de Manuel Díaz. Es interesante esta introducción que has hecho relacionada también con el tema educativo, porque me voy a centrar en la visión que hace Manuel Díaz de la visión femenina, del aspecto relacionado con la mujer. Entonces vamos a profundizar, ya que esta mañana se habló de algunos aspectos generales. A mí, si me lo permite, yo he elaborado una reflexión, creo que voy a dar lectura de la misma y luego podemos dialogar sobre los temas que tienen relación con ella. Manuel Díaz Medina nació en Caldas en los años 50. Empezó con la talla a los 13 años en diversos talleres de carpintería. Su primera talla fue una virgen que hizo en el año 1968. Manuel cree que hay una parte innata para ser tallista. No todo el mundo tiene vocación y muchos se estancan. Hace falta también mucha práctica. Tras acabar el servicio militar, combina el oficio de tallista con el de carpintero, con la escasa mano de obra como tallista, pasando de una empresa a otra, en diferentes municipios: Caldas, Guía, Las Palmas, posteriormente Lanzarote, luego el sur de Gran Canaria, y tomó la decisión de marcharse fuera de las islas, trabajando en el Sáhara, en Madrid, en el País Vasco, Río Tinto y Portugal. Ha realizado diversas exposiciones a nivel individual o colectivo. Díaz Medina tiene una primera etapa de su vida que obedece a las características más tradicionales de lo que son los tallistas populares. En esa primera fase, desarrolla desde objetos de la vida cotidiana a instrumentos de labranza, miniatura, diferentes imágenes de la iconografía religiosa o retrato familiar. De ese primer periodo se destacan imágenes religiosas como Virgen con Niño, figura del año 1968, y diversas obras en miniatura en los años 70, 80 y 90, hasta el retrato titulado Lola del año 2009. Donde el tallista refleja a su madre en un homenaje a su esfuerzo laboral y maternal. Llega un momento en el año 2010 que comienza una relación con la Casa José Antonio Padrón y se le propone que lleve a volumen la obra del pintor, como había llevado otras imágenes religiosas o mitológicas. Antes de comenzar esa etapa, realiza el Dios Ves en el año 2012, tallando en alto relieve como elemento de conexión con la obra padroniana. Es entonces cuando surge la idea de reflejar en escultura algunos elementos de la obra de Antonio Padrón. La vinculación de Manuel con la mujer viene dada fundamentalmente por la obra del pintor caldense, que es principalmente femenina. La conexión y vivencia de Díaz Medina con el mundo rural
significa un añadido a la vez que un acercamiento a la obra del pintor. Lo esencial de lo femenino en su obra entra principalmente en ese momento en relación con la figura de Badr. En la obra de Antonio, gran parte de las protagonistas son mujeres y su relación con la tierra. Vinculación, una vinculación también más directa con el hogar, hace referencia al aspecto aborigen y a la importancia doméstica, familiar, esa relación de la mujer. La mujer es la sostenedora del mundo rural, de ella depende el mantenimiento familiar, la continuidad de los hijos, el mantenimiento de las tradiciones, como la alfarería o la quesería y otras labores realizadas tradicionalmente por la mujer. Se puede considerar que hay un salto cualitativo en la obra de Manuel en el momento en que toma esa relación directa con el museo y realiza una síntesis icónica. Vierte mucho en las cualidades estadísticas de Díaz Medina, pasando del plano al volumen, del óleo a la madera. Se realiza mujer con jarea, alfarera o la halladora de casa. En una posterior etapa de descubrimiento e interpretación de Padrón en la obra de Manolo, se pueden establecer varias categorías en su obra, haciendo referencia a la vida cotidiana y los ritos, las tradiciones, costumbres y labores, los retratos, las imágenes mitológicas y las religiosas, entre otras, por ejemplo, herramientas, objetos cotidianos, animalística, vegetal, artes decorativas, etc. En las referentes a la vida cotidiana del rito destacan Tres Generaciones, del 2013, Mujer de la Lluvia y Maternidad, 2014, Chiquilla Enferma, 2015, El Antes y el Después, 2017. En todas ellas, la mujer es protagonista. Las obras referentes a tradiciones, costumbres y labores reflejan las tareas realizadas principalmente en el mundo rural, en las cuales podemos destacar la familia, 2013, acentuándose la importancia de la mujer en la obra Mujer con Talla, 2013, la serie Mujer moliendo en cueva, Mujer haciendo cesto de mimbre, Pescadera y Mujer con piedra de molino, todas estas del año 2013, La Gran Canaria, La Hilandera y La Ordeñada, de 2014 a 2016 respectivamente, entre otras, como Una Campesina, Una Pescadora, que tenemos aquí precisamente. En estos años se realizan diversas esculturas sobre mujeres con molino, aguadora o mujeres caballando el barro, todas ellas entre el año 2014 y 2019. En ese aspecto, en el de las tradiciones, costumbres y labores, es en el que Manuel más incide durante la década 2010-2020. Ya que contemplan esta categoría de tallas que plasman diferentes visiones de mujeres con jareas, de pie, de rodillas, sentadas, y otras que reflejan trabajos más físicos mostrados de manera muy expresiva, como son las obras de las queseras, las molineras o las ahogadoras. En todas esas esculturas, el tallista complementa con herramientas necesarias para la realización de diversos trabajos correspondientes, y la mujer muestra un carácter y dedicación y las habilidades necesarias para tal actividad. En la categoría de retratos realiza en estos años las obras Lolita la Lechera, Dos Niñas, La Fotógrafa. Por otro lado, en las series mitológicas cabe destacar diferentes Arimaguadas entre el año 2015 y la actualidad, en distintas posiciones, recostada, sentada, tumbada. Andamana 2018, El Tótem de la Alimentación de ese mismo año. Y en la categoría del ámbito religioso podemos destacar Un Busto de la Virgen María. Las últimas esculturas, más en la actualidad, realizadas por el tallista en los últimos años, desde el 2016 hasta la actualidad, va en función de adecuarse a la forma que le ofrece la madera. Algo también que concebía Antonio Padrón cuando realizaba alguna talla, como todos conocemos las bombillas o las pajaritas padronianas, o algunas esculturas en piedra o cantería. Las esculturas recientes de tallista tienden desde un cierto barroquismo y redondez en la obra a obras que despliegan un esquematismo en las líneas de la madera. Las Tres Gracias, obra de 2020, es una visión actual de un clásico de la historia del arte. Ya se concebía en Grecia y Roma, pasando por las Tres Gracias de Rubens, y refleja la belleza, el júbilo y la abundancia. Las Aymaguadas, una serie de 2020, esquematiza la forma, las figuras están dialogando entre ellas.
una de sus últimas obras, titulada La Sombra. En ella el artista determina un estilo puramente propio, esquemático a la vez que expresivo. Esta última obra es una distinción a las mujeres ahogadoras que realizaban su labor de transportar el agua en horas del amanecer hasta el anochecer. Mujeres anónimas que reflejaban una sombra en las largas distancias de los caminos rurales que diariamente debía recorrer. El concepto del hombre tiene a las mujeres como referencia, afirma el autor. Las personas normalmente se reflejan más en la figura materna que en la paterna. Las teorías de género actuales han superado el concepto de mujer y hombre. Manuel Díaz ha reflejado en la escultura, de forma totalmente artesanal, diversas visiones de la mujer que desde sus comienzos y en muy poco tiempo ha dado lugar a una obra de gran madurez, dando el salto de artesano a artista de la madera. Gracias. Gracias. En relación al texto que has escrito y en relación a la parte positiva de Manuel Díaz Medina, que tuviste y que pudiste disfrutar, voy a hacerte una pregunta que tiene que ver tanto con la obra de Manolo como con el sentido pedagógico, digamos, familiar. ¿Te parece que haber elegido justamente tiempo como tema monográfico a la mujer y puedo hablar aquí y dar referencia a la mujer, a esa mujer campesina, lejos, digamos, de las zonas urbanas, tiene que ver con cierta educación rural que han importado en los últimos 50 años en estas islas y cómo justamente ha cambiado esa visión desde la visión que tenía, por ejemplo, Antonio Padrón hasta la visión que ahora debe tener Manuel Díaz Medina como artista actual, ¿no? Sí. Pues creo que sí, creo que la obra de Manuel Díaz Medina es sin duda un referente para el tema pedagógico. Evidentemente él toma la obra de referencia de Antonio Padrón, pero eso ya es, digamos, en una etapa más tardía de su vida. Fue en el año 2010 y hay que tener en cuenta que Manuel Díaz empieza su primera talla, digamos, está afiliada en el año 1968 y fue precisamente una mujer, una de las primeras tallas que él realizó. Él toma después la referencia del pintor caldense, evidentemente en la obra de Antonio Padrón se destaca la figura de la mujer, más del 80% aparece la mujer en más del 80% de los cuadros o de las obras en las cuales aparecen personas. Y es evidente que ha habido un cambio en estos últimos años, se está reconociendo de una manera muy importante, el trabajo importantísimo de la mujer, como decíamos hace unos minutos, como sostenedora del hogar y a su vez sostenedora del campo. Cuando hablamos de las queseras, automáticamente nos vienen a la imagen de mujeres trabajando el queso. Las aguadoras, pues son mujeres que realizan la labor de transportar el agua. Y todas esas labores, de la quesera, de la aguadora, de la mujer sector libre, se ha ido, esa mujer, digamos, se destaca la mujer del medio rural, evidentemente, se ha ido introduciendo en tanto las escuelas como en la educación secundaria en esta última década y se está estudiando su importancia desde diferentes materias. El tema de la mujer es un tema transversal, se puede estudiar en historia, en geografía, en arte, en lengua castellana, por lo tanto yo creo que es un tema muy recurrente y que está, es más actual que nunca, el tema de la mujer en el arte en general. Está con nosotros también Jesús Quesada Medina. Jesús Quesada Medina es docente, fue durante mucho tiempo director del Instituto de Aldea y fue también al mismo tiempo, posterior, perdón, hasta su jubilación, director del CEP, del Centro del Noroeste, Corina, que puso allí. Centro del Profesorado del Noroeste. Durante su estancia y su dirección, se llevó a cabo uno de los proyectos clave justamente que tiene que ver y que toca con este comportamiento que estamos teniendo respecto del estudio de la obra, concretamente tanto de Paco Bolaño, porque giró en torno a Paco Bolaño ese proyecto, y la relación con la obra de Antonio Padrón. ¿Cómo fue el proyecto? ¿Cómo surgió el primer proyecto? ¿Cómo se desarrolló y qué importancia pedagógica tuvo para los colegios del Perú? Bueno, muchas gracias por haberme invitado y estar aquí hoy disfrutando de esta mesa redonda. Y primero que nada, pues voy a referirme a la figura de Paco Bolaño. Paco Bolaño lo conocí.
conozco pues, desde que tenía uso de razón, y por eso sé perfectamente esa gran labor altruista y cultural que él ha desarrollado en el municipio de Galdar y sobre todo en un plano en el que yo también me desenvolví durante más de 30 años, como es la docencia. Paco, no había un carnaval que no estuviésemos pues, de chico, de joven, ya un poco más entrado en edad, que no estuviésemos esperando que llegase Paco y Cotoño con aquellos disfraces. Paco haciendo carrozas, Paco siempre, como decimos en nuestra tierra, estaba para un bordado y para un subsidio. Paco se pone en contacto conmigo, siendo yo en aquel momento director del CEC, Alcalá de Roeste, el Centro del Profesorado, y me pide que si le puedo fotografiar la obra que había estado haciendo de una serie que es la que se ha expuesto y que juego de mi infancia. Le dije, por supuesto, que no había ningún problema por mi parte para hacerle la fotografía a su obra, y así lo hicimos. Quedamos un día y fuimos a su casa. Bueno, fui yo a su casa y me puse a fotografiar la obra. Y fotografiando la obra, pues Paco me hizo un gran favor, porque me quitó más de 40 años de encima, porque vi el carro Cojinete, vi aquella cuesta de la calle del convento, de la graduada, de la hoy actual Fernando Bonartemi, y vi una serie de aspectos en la pintura de Paco, de la que yo no voy a entrar, porque además no podía sino hablar bien de ella, porque me encanta, pero mi fuerte no es la historia del arte, como en tu caso, Héctor. Y lo que sí me pareció es que teníamos que apostar desde el centro que yo en aquel momento dirigía, como es el Centro del Profesorado en la Canaria Noroeste, por llevar esa obra al alumnado, llevarlo a las aulas. Que esos niños que están en el aula pues tuviesen contacto, un contacto con esos juegos, con esos juegos que desgraciadamente se han ido diluyendo como un azucarillo. Se lo comento a Paco, le comento la posibilidad de hacer una maleta didáctica con una reproducción de todos y cada uno de los cuadros en tamaño A3, y que esa exposición pudiese rotar por los centros educativos de lo que era el ámbito del CEC Gran Canaria Noroeste. Tengo que decir que Paco no lo dudó un solo segundo, me dijo, puedes hacer lo que quieras, cuenta conmigo, y nos pusimos manos a la obra. La maleta didáctica se hizo, estaba acompañada pues, de todos los juegos que Paco refleja prácticamente en su obra, y además Javier Cabrera diseñó lo que era el catálogo de esa maleta didáctica, y hicimos las reproducciones de las pinturas de Paco. A partir de ahí, pues le ofertamos a los centros educativos del ámbito del CEP la posibilidad de llevar la exposición y llevar los juegos a los centros escolares. La verdad es que fue impresionante. La inmensa mayoría de los centros escolares nos pidieron que la exposición estuviera en los centros, y es más, optaron por los lugares de recreo, los patios, hacer pues, cancha para jugar las chapillas, para jugar al boliche, para jugar a la arena, al clavo. Es decir, fue una explosión de juegos de antaño, y además hubo una cosa en la que Manolo Díaz Medina también tuvo mucho que ver, fue la construcción de cuatro carros de cojinetes, y cuatro carros de cojinetes que hacían verdaderas delicias con el alumbrado, porque se peleaban por subirse a un carro de cojinetes que ellos no habían visto en la vida. El proyecto no solo era eso, el proyecto además estribaba en aprovecharlo como una herramienta didáctica que sirviera para, partiendo de lo cercano, de lo local, de lo que tenemos al lado, hacia lo universal. Y de ahí pues, se desarrollaron numerosas unidades didácticas que se llevaron al aula, tanto en materias como ciencias sociales, como en lengua castellana y literatura, traducciones al inglés, francés, etcétera, etcétera. Por tanto, fue una experiencia muy, muy enriquecedora. Y lo único que sí lamentaba
Yo no sé, porque esa exposición sigue disponible en el SEDA en Canarias Noroeste para los centros que puedan solicitarla, es que coincidían siempre las peticiones para el Día de Canarias. Y no se trataba de eso, se trataba de que esta exposición podía estar tanto para el 30 de mayo como que debía estar también para poder ponerla en el mes de febrero, en el mes de enero, en el mes de diciembre, etcétera, etcétera. Es un trabajo que dio su fruto, ahí está todavía, sigue siendo solicitada y todo fue posible gracias a esa vocación docente de Paco Bolaño, que desde el primer momento impulsó el proyecto y lo hizo prácticamente suyo. Como bien dice Jesús, tuve la suerte de participar justamente en el diseño de la guía didáctica de ese proyecto. Pero ese proyecto, aparte pedagógico, debió tener, hubo, o ustedes connotaron, o definitivamente se quedaron satisfechos con el nivel social y familiar que es donde se proyectó el proyecto. Desde luego tengo que decirte al 100%, tanto la familia como el propio alumnado participaron de una manera muy activa en los momentos en que se colocó esa exposición en los centros educativos y a día de hoy, ya yo llevo unos años jubilado, y a día de hoy sé que todavía centros escolares como por ejemplo el José Sánchez y Sánchez, el 6, José Sánchez y Sánchez de Agaete, por ejemplo, el 6 Sardina del Norte o el 6 Antonio Padrón en Galdar siguen jugando con los juegos de la infancia de Paco Bolaño y los juegos de mi infancia también, porque siguen manteniendo esa línea de colaboración y de conocimiento que Paco abrió al permitir que su obra fuese a esos centros y desde luego las familias, los padres del alumnado disfrutaron pues diciendo mal y pronto como enano prácticamente porque fue un goce total y profundamente aceptado por todos. Además hay otro aspecto que también fue importante, muchos padres enriquecieron el proyecto aportando variaciones que se producían en esos juegos tal y como nosotros los conocíamos. Pues en la montaña jugábamos de esta manera a saltar churro, en Sardina pues habían algunas que otras variantes, o en el Valle de Agaete, donde precisamente la mujer de Paco Bolaño, Maruja Salgado, y llevó a cabo un proyecto muy interesante en el Colegio Público del Valle, en torno precisamente a estos juegos de la infancia, ¿no? Entonces yo creo que sí, que tuvo un componente de participación del conjunto, no solamente de la comunidad educativa, sino también de la parte que implica a la familia, que implica al personal docente, etc. Yo creo que fue un proyecto escolar muy importante y que todavía está ahí y es perfectamente asumible por cualquier centro. Esto es también la parte del estudio de la obra de Jorge Pérez, la mitad que nos pone a poner a todos. También ha participado directamente y durante largo tiempo en la construcción del proyecto en la Casa Museo Antonio Padrón también y justamente también con un orden y una orientación pedagógica. ¿Cuál ha sido tu experiencia al respecto? Bueno, yo antes de dedicarme plenamente a la docencia, bueno, voy a hacer un, antes de contestar la pregunta, me viene a la mente el proyecto del que estaba hablando Jesús, y que hace unos años hubo una presentación, si no estoy yo ahora confundido, en un colegio en Agaete que fuimos invitados, fui con Manuel y personas de la Casa Museo, ¿no? Y estaba recordando las palabras que él decía, esas anécdotas aquel día. Pues yo no sé cuánto, claro, era niño, no había coronavirus en aquel momento, y en un patio repleto de niños, y cómo todos estaban jugando, cómo todos estaban involucrados, y es lo que estaba diciendo Jesús ahora, cómo los chicos, los jóvenes prestaban atención a esos juegos, muchos no los conocían, y además algunos de ellos venían con alguna pequeña variante. Yo me acuerdo las palabras de algunos chicos, pues mi abuela me contó anoche que en una parte de la calle se jugaba de esta forma y en la otra de esta otra, ¿no? Y después como incluso los profesores se animaban a participar. Luego también llegaban algunos padres que cruzaban conocimientos con esos chicos y con los profesores. Yo creo, ahora me estaba recordando el proyecto y creo que fue un trabajo bastante interesante. Y de ello creo que había incluso que retomarlo como acaba de decir Jesús, ¿no? Porque es una experiencia
didáctica muy interesante, muy integradora, y en el cual participan incluso aquellos en los que no tienen un interés inicial, luego se fueron involucrando, ¿sí? Y haciendo referencia a la pregunta que estás haciendo, mi labor pedagógica relacionada con el museo, pues tuve la suerte de realizar diversos talleres y diversas visitas guiadas, tanto para niños como para jóvenes, adolescentes y personas mayores, ¿no? Diversos talleres enfocados a personas de diferente edad, y cómo se ha podido ir ajustando los contenidos de la obra de Antonio Padrón a las diversas edades. Pero también incluso, haciendo referencia a Manuel Díaz Medina, que es lo que hoy nos concierne, la obra de Manuel Díaz Medina ha sido expuesta en centros de secundaria, en Moya sobre todo, y es interesante también las conclusiones que se sacaron del mismo, el interés que mostraba a los jóvenes, la participación y sobre todo los talleres que se realizaron con la figura, con las esculturas, con las tallas de Manuel Díaz Medina, cómo de una manera multidisciplinar se fueron realizando diferentes actividades. Eso de su proyecto también llega al Museo Antonio Padrón, el que has hablado. Cuando llega al Museo Antonio Padrón, ¿existe o se produce alguna valoración distinta, diferencial, o es una prolongación más del proyecto, o hay un comportamiento novedoso a la hora de expandir el proyecto desde otro punto de vista? Ya no desde el punto de vista social, sino desde el punto de vista museístico, la conciencia de que lo que se hace fuera también se gana para los museos y los museos deben aportar lo mismo. Yo creo que sí, que no tiene discusión alguna. Además, como decías tú, Héctor, el proyecto inicialmente se presenta en la casa del Museo Antonio Padrón. O sea, se da a la luz en esa casa, en ese patio de la casa del Museo Antonio Padrón. Y evidentemente la cercanía de Paco a la pintura de Padrón, a la casa museo, a esa amistad que nos ha unido siempre, pues fue un elemento determinante de colaboración mutua entre lo que era el centro museístico y el propio centro del profesorado. Que además, voy un poco al hilo de lo que me preguntabas al principio, hay otro proyecto que yo creo que también fue muy importante, sigue siendo importante porque se sigue desarrollando, y que fue el convertir un centro escolar, el 6 Antonio Padrón de Galda, convertirlo en una escuela museo. No que fuese una escuela para hacer un museo, sino que la propia escuela fuese un museo. Eso nació en una visita que se hizo por parte de diferentes asesorías del centro del profesorado a Utrera, en Sevilla, y estuvimos en el centro de José María Infante, un centro que ha tenido una proyección internacional importantísima porque no es un centro educativo, es un museo que arranca en la prehistoria con las cuevas de Altamira y termina en la edad contemporánea, es decir, está en continuo movimiento. Yo fui uno de esos asesores que fui afortunado al poder hacer la visita a ese centro, y desde que llegué y vi a la entrada del centro la cueva de Altamira y el patio de los leones de la Alhambra de Granada, automáticamente se me pusieron en marcha todas las neuronas, las pocas que me iban quedando, y pensé en trasladarlo a mi municipio, a Galda. Y evidentemente la mirada la puse desde el primer minuto en Antonio Padrón y en el colegio que lleva su nombre, en el 6 Antonio Padrón. Era un proyecto complejo, un proyecto bastante... tenía mucho hilo suelto, ¿no? Había que unir, porque cuando hablamos de un centro de infantil y primaria, hablamos de un centro en el que no existe un especialista en plástica. No ocurre como en secundaria, no había una formación. Entonces ahí nos planteábamos que o teníamos la complicidad de todo el claustro, de todo el personal docente, del personal administrativo y sobre todo de la Casa Museo Antonio Padrón,
y de la gente como por ejemplo Paco Bolaño, para poder llevarlo a cabo iba a ser imposible. Nos pusimos en marcha, se lo trasladamos al claustro de profesores y profesoras, automáticamente lo recibieron asustados, preocupados por cómo se iba a desarrollar, pero con un entusiasmo impresionante, un impulso increíble por parte del equipo directivo, y nos pusimos manos a la obra. Buenos días y bienvenidos a la Escuela Museo Antonio Padrón. Antonio Padrón nace en Galdar el 22 de febrero de 1920 en la calle Capitán Quesada y muere en 1968. Hoy en día su casa es un museo que podemos visitar. Realizó sus estudios en el Colegio La Salle en Arucas y el bachillerato en Las Palmas. Al acabar estos estudios realizó el servicio militar y durante él mismo descubre su afición por la lectura y decide cursar los estudios de Bellas Artes en la Academia de San Fernando en Madrid, siendo costeado por su tía que tenía una posición económica desahogada. Good morning and welcome to Save Antonio Padrón, our school museum. We are glad to see you here and hope you to enjoy the visit. Antonio Padrón was a painter, sculptor, ceramist, writer. In one word, he was an artist. He was born on the 22nd of February, 1920, in Galdar, in Capitán Quesada, 30th Street. Today, his house is a museum you can also visit. He studied in La Salle School in Arucas. He studied bachillerato in Las Palmas. Then he went to the army, where he discovered his passion for painting. El proyecto Museo Escuela comenzó en el año 2014. Con el objetivo de convertir nuestro colegio en un museo, en el que se recoge y muestra la cultura de antiguos canarios y el rico patrimonio arqueológico del municipio, junto al gran pintor Antonio Padrón y otros artistas indigenistas isleños. A lo largo de nuestro recorrido por el centro podrán observar distintos cuadros pintados por profesorado y alumnado del centro, que recrean obras originales de Antonio Padrón y otros artistas. Cada cuadro tiene un código QR. Mediante la aplicación de lectura del QR, obtenemos información del cuadro, tanto en español como en inglés. Estos QR han sido grabados por alumnado gracias a la colaboración del Centro de Profesores y de Radio Banda. Como pueden observar, este mural elaborado por padres y profesores del centro se recrean motivos pictóricos propios del pintor Antonio Padrón. The school museum started in 2014. Each picture has got a great response code so we can obtain information about the picture, both English and Spanish. As you can see, this wall painting made by teachers and parents is based on Antonio Padrón picture pattern. A mediados de los años 1965 comienza la etapa más fructífera y madura del arte de Padrón. A esa época pertenece este cuadro, Campesino. Es una etapa en la que el pintor tiene mayor comprensión de la forma, la influencia más notable y la que contribuyó a darle singularidad a su trabajo fue la que sobre él ejerció la cultura de origen canario. The most productive period in Padrón's work began in the mid-1965. This painting is called Campesina. The most important influence in Padrón's work was indigenous canario sculpture. A través del proyecto Museo Escuela, alumnado y profesorado, hemos participado en distintos talleres que ayudan con las pequeñas obras que hemos realizado a convertir el centro en nuestro museo, siempre pasando nuestras creaciones el artista indigenista caldense Antonio Padrón. The school museum project teacher and student has break in different workshops.
We try High School to be a museum. Our creation and amazing Antonio Padrón, an artist from Galda. El profesorado se ha formado en diferentes técnicas de pintura, mezcla de colores, elaboración de papahuevo, diseños de formas de marquetería para elaboración de móviles, pinturas en lana, cuadros y calabaza, pintaderas en barro o trabajos en corcho para reproducir yacimientos arqueológicos que podemos encontrar en nuestra localidad. Con estos conocimientos que ha ido adquiriendo, el profesorado nos ha guiado para poder llevar a cabo nuestras propias obras que a continuación les enseñaremos. Our teacher has learned different techniques as painting in wood, creating papahuevo, painting in wood, pintaderas, paintings, or they have reproduced archaeological sites we can find in our city. Then teachers teach the students what they learn and we create our creations. Algunos talleres que se han realizado son de pintadera, pintura sobre lana, pintar trompos o cuadernillos de trabajo, estos puzzles que representan distintas obras del pintor Antonio Padrón. Aquí puedes ver una muestra del trabajo realizado. Some workshops that have been made on pintaderas, painting on wall, painting a spin, wall buckle or the puzzle that represent different works of the painter Antonio Padrón. Here you can see a sample of the work done. Hoy, pues, unos 5 o 6 años aproximadamente después del inicio de aquel proyecto, pues el CEI Antonio Padrón es casi una escuela museo. Hay muchísimas reproducciones, pero yo más que se convierta en un museo es lo que antes tanto tú como Javier de alguna manera insistían en ello, la posibilidad didáctica de que a través de ese eje que es Antonio Padrón y su pintura, o la pintura de Paco Bolaños y los juegos de la infancia, se convirtieran en una herramienta de trabajo didáctico, de pedagogía del aula, de cambiar de alguna manera, de hacer una revolución dentro de lo que era la forma de impartir la docencia en ese centro. Y eso creo que fue lo verdaderamente importante, desde pintar un cuadro por parte de los niños, a hacer un código QR en castellano, en inglés y en francés, también realizado por los niños. O terminar haciendo una visita guiada a los diferentes centros neurálgicos del municipio, como fue el caso de la Casa Museo Antonio Padrón, la Cueva Pintada, y además también se hizo una visita que surge dentro del proyecto al propio casco histórico del municipio, visitando todos los aspectos que el municipio ofrecía. La sorpresa fue mayúscula. En la visita guiada a la Casa Museo Antonio Padrón, recuerdo que por cuestiones de aforo no podían ir más de 90 personas, y por supuesto los invitados eran los padres y madres y en algunos casos abuelas y abuelos del alumnado. Y era un dato sobrecogedor. En la Casa Museo Antonio Padrón, casi el 95% de los que visitaron ese día, padres y madres y abuelos y abuelas del alumnado, desconocían, no habían estado nunca en la Casa Museo Antonio Padrón. Y en la Cueva Pintada, el dato también era muy preocupante. El 90% no habían estado nunca en la Cueva Pintada. Y la visita guiada por el casco histórico de Galda fue también sorprendente, porque me acuerdo de las palabras de una abuela que me dijo: nunca había estado en las calles de mi pueblo como un turista, y hoy he visto cosas que no había visto en mis más de 80 años de vida. Con lo cual, yo creo que esa proyección que tenía que tener, o que nosotros buscábamos del proyecto, está ahí.
Y termino diciendo, pues bueno, que además el CEI Antonio Padrón tiene sus puertas abiertas y de hecho se ha dado y se sigue dando de centros educativos de toda la geografía de la isla de Gran Canaria e incluso de otras islas que han venido a disfrutar en una visita guiada por el propio alumnado, que se hace en castellano y se hace en inglés, de lo que se ha ido construyendo a lo largo de estos años dentro de la propia casa, dentro del propio centro, perdón. Se hicieron pinturas, se hicieron un cuaderno de pintura para que el alumnado intentara reproducir, pero ojo, con su propia creatividad, esa obra de Antonio Padrón. Y la verdad que han salido unos materiales verdaderamente fantásticos. Se hicieron puzzles, en fin, hay un montón de materiales didácticos que se estaban utilizando y se siguen utilizando a día de hoy sin mayor problema y con un gran entusiasmo por parte del alumnado al que va dirigido. Héctor, respecto en la anterior mesa que celebramos, surgió al final, como me temo que vaya a surgir también en esta, la deficiencia de información y de difusión, ya no solamente como estamos en el Centenario Padrón, como estamos en esta exposición y como referente es Antonio, la escasa difusión después de tantos años, después de un centenario, después de un cincuentenario del museo, de la obra del propio Antonio Padrón. Y lo hacíamos saltar al resto de autores canarios, de escritores canarios y de artistas canarios, que no era un mal único respecto de un autor, sino que era un mal endémico, como decía ayer, en la sociedad canaria. Tú como pedagogo, como docente, ¿te parece que se sigue en esa tesitura? Hombre, yo creo que en los últimos años las cosas han cambiado. Es cierto que los autores canarios normalmente son desconocidos, ¿no? No sé si estamos hablando fuera de las fronteras de Canarias o si nos estamos dentro de aquí mismo, de Canarias. Pues yo creo que sí, que muchas veces miramos más para afuera que los artistas que tenemos aquí. Y hablo en todos los campos, no solo en literatura, sino en pintura, en escultura. Y creo que, evidentemente, en los últimos tiempos está habiendo un cambio. Las tecnologías, yo soy partidario, creo que están ayudando a ello. La evolución de Internet, evidentemente. Las redes sociales ayudan a impulsar este conocimiento y los códigos QR pues están ayudando para que se dé a conocer esa obra. Yo creo que hay que seguir con proyectos como los que Jesús ha comentado y además, así que lo voy a decir públicamente, él ha sido pionero en poner en funcionamiento esos proyectos de acercar la obra de diferentes autores canarios a los centros, ya sea de secundaria o sea de primaria, y creo que había que potenciar los mismos, rescatar a algunos de ellos que por una o por otra razón pues no siguen en activo, algunos porque tienen fechas de caducidad de alguna manera, otros porque simplemente tienen un objetivo, otros porque quizás no haya personas que se hayan puesto al frente, pero sí soy un defensor de esos proyectos de los que hemos estado hablando hasta ahora, porque se involucra tanto el alumnado, evidentemente el profesorado, su familia, y digamos que es una forma casi totalitaria de acercar la obra de los diversos autores a los jóvenes. Jesús, tú hablabas antes de la experiencia externa de haber ido. ¿Era dónde? Perdón. El 6 de José María Infante, Utrera, en Sevilla. A la vuelta y viendo las extensas posibilidades que aquella gente había desarrollado con su proyecto y volver a la realidad, sobre todo ya no canaria, sino comarcal, ¿te parece que el proyecto realizado, que merecía una expansión mayor, quedó reducido en cierta medida, o te das por satisfecho de lo que se pudo haber hecho o se hizo con respecto entre Bolaño y Padrón? Yo desde luego tendría que decir que bueno, de alguna manera yo me sentí satisfecho de hacerlo hasta donde pude hacer, ¿no? Pero sí que la verdad voy a romper una lanza en favor también
de esas iniciativas que nacen en los centros y que no encuentran una respuesta por parte de las propias administraciones, y en este caso de la administración educativa. Yo creo que la canariedad, nuestra cultura, nuestro acervo cultural, no tiene por qué estar nunca en función de quién está hoy gobernando o quién no está. Si está la derecha indigenista, o está la izquierda progresista, o está quien está. La canariedad es la canariedad. Y Canarias es muy amplia, Canarias es diversa. Canarias tiene un componente cultural importantísimo desde la propia prehistoria, desde el neolítico en el que llegan los conquistadores españoles a estas islas, al momento presente. Yo, por ejemplo, no concebía, cuando me tocaba explicar el neoclásico, pues no concebía explicar una catedral neoclásica en el territorio peninsular. Si tengo un ejemplo pues, magnífico en la iglesia de Garda o en la catedral de la fachada de la catedral de Las Palmas. Entonces vamos a partir de lo que tenemos cercano, de lo que tenemos al lado, bien entendido, con profundidad, con seriedad, con rigor histórico, no tampoco con aquello de que no es verdad, pero como es bonito, no. Vamos a ir al rigor de la historia, y vamos a profundizar en el conocimiento de nuestro acervo cultural, protegiéndolo, porque si lo conocemos lo vamos a proteger, y vamos a avanzar a partir de ahí. El que entiende el neoclásico de la Iglesia de Santiago, pues va a entender el neoclásico en León, en Madrid, en Sevilla, en Milán o en París. No tiene vuelta de hoja. Y lo mismo ocurre con el barroco, lo mismo ocurre con un montón de aspectos que podemos ver cercanos a nosotros y que lo desconocemos y que no lo hacemos. No lo hacemos porque además tenemos, tú lo sabes perfectamente, Héctor, un currículum que tenemos que desarrollar en el aula, hay que impartir unos conocimientos muy encorsetados, no deja marco para una libertad de acción del profesorado, del equipo docente, y bueno, pues así nos va, y así se dan casos curiosos que en ningún momento creo que se correspondan con nuestro acervo cultural, con nuestra idiosincrasia, con nuestra propia historia. Y yo creo que sí, que tendría que haber una amplitud de mira por parte de las administraciones educativas, profundizar en lo que es la autonomía de los centros, con una cierta flexibilidad en cuanto a los contenidos que se imparten en los diferentes niveles, y quedarte maravillado de que un chico, una chica de 10 años, de 8 años, pues conozca perfectamente no solo a Antonio Padrón, sino que conoce a Manuel Villares, que conoce a Felo Monzón, que conoce a Santiago Santana, es decir, porque no nos quedábamos solamente en eso, sino que íbamos avanzando a partir de un punto de salida, el punto de salida de Antonio Padrón, pues fuimos avanzando hacia lo que teníamos delante, a mirar a lo que teníamos alrededor, a profundizar en ello y a ir conociéndolo poco a poco. Y yo creo que en ese sentido, ese pequeño paso que dimos al poner en marcha esa iniciativa ha tenido sus frutos, y de hecho pues el proyecto sigue funcionando. Las compañeras del centro de infantil y primaria Antonio Padrón siguen trabajando denodadamente, produciendo una cantidad de materiales verdaderamente increíble y trabajando con el alumnado de una manera muy, muy seria y muy profesional, que está dando unos frutos, creo, verdaderamente importantes para construir lo que somos como pueblo, como comunidad, que es este archipiélago en el que vivimos. ¿Y tú, Héctor, qué opinión tienes al respecto, y siendo de una generación posterior a nosotros, bastante diferenciada en comportamiento pedagógico y en manera de establecer una nueva mirada, tanto sobre los diversos campos del arte, la literatura, la danza, el baile, el teatro, el canal, a nivel pedagógico y a nivel escolar? Pues es que casi que coincido plenamente con las palabras de Jesús, ¿no? Evidentemente tiene mucha mayor experiencia que yo en este campo, que digamos que estoy en estos momentos empezando, bueno, ya llevo algunos años, pero es verdad que me estoy introduciendo ahora. Como él acaba de decir, pues evidentemente los contenidos están pautados, los contenidos de educación están ya indicados de antemano,
y la mano del profesor lo que puede hacer es introducir, además el currículo lo dice, introducir en lo posible los contenidos en canario. De esa forma es, digamos, mano del profesor de alguna manera y dentro de los tiempos establecidos introducir pues, a Manuel Villares, a Antonio Madrón, a Santiago Santana, inclusive me diría un poco antes de esto que es posible, a autores anteriores, incluso desde la época prehispánica, como tú acabas de decir, si empezamos en la cueva pintada o los restos arqueológicos, cómo vamos evolucionando, evidentemente es tarea del profesor, sin salirse de lo que nos viene establecido, introducir los contenidos canarios y hablo en todas las materias. Ya en historia del arte es evidente, en geografía por supuesto, pero incluso se puede hacer en historia del mundo contemporáneo, en geografía. Y ya no solo en las materias más, digamos, más de humanidades. Hay contenidos canarios que se pueden hacer desde las matemáticas, desde la educación física, con los juegos reflejados en la obra de Pago, en la lucha canaria. Es decir, a día de hoy, yo creo que es un tema totalmente vigente y actual. Evidentemente, a mí, lo que tú decías al hilo de lo que tú estabas comentando, Héctor, hay un antes y un después. Cuando yo estudio historia, estudio geografía e historia, filosofía y letras, sección geografía e historia, especialidad e historia. Si es, terminé quinto de carrera y historia de Canarias, absolutamente nada. Absolutamente nada. Nada, pero es que era nada. Nada es nada. Entonces, esto no puede seguir así. Y después también, una cosa en la que yo quería también puntualizar, y lo que no se puede confundir nunca, es la historia con lo que es la leyenda. La historia es una cosa, la historia es una ciencia, y la leyenda es una leyenda. Entonces, hemos visto cómo en Canarias, el rianga rianga, el hacerlo la foto vestido de típico, eso solo no es Canarias. Canarias es muchísimo. Canarias es muchísimo más, y yo lo consigo, al hilo de lo que tú estabas diciendo, que nos pasamos, ¿no? dos, tres sesiones estudiando la pintura de Altamira, que él estudiaba, pero no nos parábamos ni un minuto en estudiar la pintura de la cueva pintada. Y lo que tú decías antes, matemáticas, pues Pepe Molina ha hecho un trabajo magnífico desde el punto de vista matemático con un elemento tan singular y tan cercano a nosotros como son las pintaderas. Me parece verdaderamente genial, ¿no? Y además aprovechable en todos los sentidos. En el sentido matemático, en el sentido de la comunicación, en el sentido de aprender a estudiar. Es que tiene unos componentes donde todas las competencias básicas confluyen. Es una palabra que a mí me gusta escribirla con mayúsculas. La formación integral del alumnado para prepararlo para la vida futura y que además esté contextualizado en el medio en el que vive y que por el conocimiento que tiene de él lo va a querer y lo va a proteger y lo va a preservar para el futuro y para las nuevas generaciones. Y eso es lo que verdaderamente me parece importante. Bien, estamos hablando desde el punto de vista del arte porque el arte lo que nos vincula, pero también está en esta posición la figura de Sebastián Monzón poeta. Y ya que estamos en la colación con la dimensión comarcal del arte referido a Antonio Padrón y aprovechando la colación de que el Día de la Letra Canaria este año fue dedicado justamente a Natalia Sosa Villar, nos volvemos a vincular con la comarca y volvemos a hablar del desconocimiento total y absoluto acerca de nuestros literatos contemporáneos, prácticamente contemporáneos. La figura que quiero reseñar no es la de Natalia Sosa Ayala, que también, pero la reseño porque es justamente hija de un poeta caldense, Juan Sosa Suárez, del que prácticamente nadie, casi nadie, sabe nada. Y justamente ahora otra paisana caldense, Josefa Molina, acaba de sacar una antología bastante completa sobre la obra de Baltasar Espinosa, otro caldense del que hasta hace bastante poco tiempo no se sabía prácticamente nada y era muy poco conocido, era conocido en círculos muy cerrados y muy concretos, vamos a llamarlo así, especialistas, ¿no? Luego el síntoma es ese, lo que tú dices, Jesús, de que parece ser que hay que estar recomenzando siempre de nuevo, de que siempre partimos de cero, a pesar, lo comentamos
en la anterior mesa de las ediciones, que efectivamente hay que reconocerlo, que ha hecho, que han hecho las instituciones, el gobierno de Canarias, tanto en colecciones de literatura como en colecciones de arte. Sin embargo, parece ser que o no ponderan, o no tienen difusión, o no tienen alcance, o no hay un interés en nuestra sociedad. Probablemente sea un valemaco de las diversas cuestiones, ¿no? Y todas se unan y todas participen en su parte profesional para que se siga produciendo este estado de zozobra continua. ¿Alguna cosa más que ustedes tienen que añadir? No, simplemente pues, a mí me gustaría pues, decir que hacer una mención porque tuve un trato pues, muy fluido con don Sebastián Monzón, que además tuvo la gran generosidad, al igual que Paco Bolaños con ese proyecto, don Sebastián Monzón pues, nos cedió para que a través de Informarte Digital pudiésemos hacer llegar a la mayoría de los caldenses y de las caldenses pues, ese trabajo concienzudo, científico, histórico en definitiva, que surgió de los archivos, tanto del archivo municipal como del archivo parroquial, y donde muchos caldenses descubrimos, pues antes del COVID, el cólera morbo, descubrimos pues, la historia del casino, descubrimos pues, un montón de historia nuestra que de otra manera no hubiese sido posible. La verdad que Sebastián Monzón Suárez fue un hombre de una generosidad impresionante y además lo hacía todo con esa vocación, de hacérsela llegar a su gente como, con una vocación de servicio. Y yo quería también, aprovechando que la exposición era de los tres, pues tener unas palabras de recuerdo para don Sebastián Monzón, que fue un gran amigo y además sobre todo fue un gran maestro. Nos enseñó, y digo nos enseñó porque Nicolás Ramírez y yo estuvimos muy, muy, muy en contacto con él y nos enseñó muchísimas cosas, nos enseñó incluso, podría decir, que hasta un modo de vida y de entender el municipio en el que vivimos y de amarlo como lo amamos. Para cerrar un poco la... Me parece que esta exposición ha acertado plenamente en escoger a estas tres figuras, tanto del campo de la literatura como el campo de la pintura, como el campo de la escultura, y hacer esa unión que, tomando el referente a Antonio Padrón, entre los tres. Yo me emociono siempre que leo todavía a día de hoy algunas de las líneas de Sebastián. Tuve el placer de hablar muchas veces, de dialogar con él, porque fue un maestro realmente. Cualquiera que le gustara la historia en el municipio de Galdar y tuviese la oportunidad de hablar con él, se podía aprender muchísimo. Hasta el último momento, trabajador y riguroso con la historia. Paco Bolaños, amigo y también trabajador, he tenido la posibilidad de trabajar con él en la Casa Museo Antonio Padrón y una persona también que se vincula plenamente en todo aquello en lo que se involucra, ¿no? Y por último, Manuel Díaz, también amigo, como desde niño, porque desde adolescente empezó lo que empezó siendo casi una afición, luego fue su trabajo, luego cambió de profesión, pero al final vuelve precisamente desde la figura de Antonio Padrón. Entonces creo que este nexo de unión que se ha conseguido en esta exposición pues, es digno de estudio y evidentemente un elemento que sirve de estudio para cualquier ámbito educativo. Pues bien, estamos por cerrado aquí esta segunda mesa, agradeciendo por supuesto a la Fundación La Caja de Canarias haber permitido el espacio, agradecer a InfoNorte Digital y a este espacio web que van a emitir estas mesas de diálogo y a quien esté al otro lado agradecerle justamente la atención y la importancia que puede tener la difusión de estas mesas de diálogo respecto, como comentábamos antes al principio, de la exposición.
atención y motivada por la exposición El hilo del mar alegre de Antonio Padrón, donde se dio cita Paco Bolaño como pintor, Manuel Díaz Medina como escultor, Sebastián Monzón Suárez como poeta y como memoriero. Gracias a todos. Thank you.